Kaixo berriro denoi, nire izena da Joseba, Durangoko politikoren monitor bat, eta gaur beste saio egingo dugu tailer korapiloan. Movimos el otro día, hicimos una especie de nudos para unir unos cabos, en los cuales los podemos utilizar luego para hacer anclajes naturales. Y hoy os voy a explicar cómo serían esos anclajes. Pues vamos a por ello, ¿vale? Lo que vamos a hacer son anclajes naturales. Para ello vamos a utilizar ahí aros. Aros de cinta. Como este. Que ahora los usan. Esta cosida. ¿Veis? Se los venden así. De cinta, como hicimos el otro día. En el capítulo anterior, y luego están los cordinos. Los cordinos, como viste, también se puede hacer el nudo, un nudo de cinta resumido, y el doble pescador. Para hacer anclajes naturales siempre habría que utilizar mínimo un cordino de 7 milímetros, ¿vale? Los de 6 milímetros como este tienen menos resistencia y no serían válidos para quedarnos colgados. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, el nudo de alondra. Cogeríamos, por ejemplo, esta valla, y como lo hacemos muchas veces al nudo, pasamos uno por dentro del otro y ya tenemos un anclaje natural. Siempre que hagamos un nudo intermedio va a tener menos resistencia, por lo que nos convendría, por ejemplo aquí, en no hacer ese nudo y simplemente pasarlo, le damos media vuelta y pasamos el mosquetón. Este sería otro tipo de anclaje. Aquí un problema que podríamos ver es que se nos podría ir hacia los lados. Siempre procuraremos buscar un anclaje que no se nos vaya ni para un lado ni para el otro. Podría ser en un árbol, podría ser en un puente de roca. Y ahí tendríamos un anclaje. Para darle más robustez, podemos hacer en doble. Sería darle media vuelta. ¿Se ve? Se pica. Le damos media vuelta. Y con esto ya haríamos el doble de resistencia. Hacemos por detrás. Y lo mismo. Esto tendría el doble de resistencia de lo que hemos hecho antes. Lo mismo podríamos hacer con una cinta, un nudo de cinta, como con un cordino. En los cordinos siempre y en los aros que están con nudo, siempre habría que procurar que el nudo nunca se nos quede trabado justo donde vaya a hacer la fuerza. Siempre esté un poquitín entre medias. Vale. Otra manera de hacer un anclaje natural, como hicimos en el primer taller, es con el 8 doble. Cogeríamos el 8 por gaza, haríamos una gaza a un lado, una gaza de 8 al otro, y ya simplemente con eso ya podríamos pasar por detrás y tendríamos otro tipo de anclaje. Vale. Otra manera que podríamos anclarnos, sobre todo si encontramos un puente de roca en la pared en el cual nosotros luego queremos abandonar ese cordino, pues para que pueda utilizarlo alguien más después o no vayamos a recogerlo, entonces sería con el cordino lo que tenemos aquí, siempre acordándose de que es de más de 7 milímetros, y haríamos, si le damos una vuelta, tendría menos
menos resistencia, pero si le damos dos vueltas, como lo vamos a dejar en el sitio, pues nos va a servir durante más tiempo y más seguridad. Daríamos el que habíamos visto ya, el 8 pescador, el 8 pescador, el doble pescador, perdón. Otro tipo de anclaje, podríamos usarlo y luego lo podríamos dejar ahí y no recuperarlo. Bueno, hemos acabado por aquí el taller de nudos de hoy, y el próximo día os intentaré explicar otros dos tipos de nudos que se hacen con cordinos, como es el Machar y el Prusi, que nos serviría pues como nudo blocante. Para ascenso por cuerda fija, ¿vale? Pues ondo ibili eta hurrengo arte.